una vez más, primeramente Javier, que ya estuvo aquí con nosotros, Javier Mesta. Hola, ¿qué tal, don Héctor? Buenas tardes a todos. Y a don Enrique Terrazas, que le estamos dando la bienvenida. Bienvenido, Enrique. Sí, muchas gracias, don Héctor. Gracias por invitarnos aquí a su programa. Aquí estamos a la orden. Con mucho gusto. Pues es muy muy interesante lo que andan haciendo, esto de pues dejar a un lado los partidos, que sabemos que a todos los mexicanos nos cuestan mucho dinero, y tratar de lograr una, en este caso, una alcaldía independiente o ciudadana, como también se le llama. Sí, digo, realmente nos cansamos de ser ciudadanos pasivos. Eso. Y de dejar al PRI y al PAN estar gobernando, porque los resultados del PRI y del PAN, bueno, pues están a la vista, ¿verdad? Que son muy malos para gran parte de los ciudadanos. Y Javier y un servidor decidimos unirnos, porque a fin de cuentas vamos por el mismo fin, que es Chihuahua, un mejor Chihuahua, trabajar por Chihuahua. Así es. Para quitar la corrupción, para mejorar la seguridad, para ver lo del transporte y todos los temas que conciernen a la comunidad, ¿verdad? Todos los temas que nos están agobiando ahorita, Enrique, ¿verdad? Porque hay, sí, hay muchos temas en los que puede, teniendo un buen gobierno municipal, bueno, pues podemos colaborar. Sí, sí, totalmente. Y hay muchos temas, como puede ser el agua, bueno, el mismo transporte público que menciono, y tránsito, que hay que empezar a hacer una gestión para que pasen al municipio. Claro. Porque son servicios que atañen a los chihuahuenses. Entonces no tienen por qué, en este momento, el alcalde decir, no, es que esa no es cuestión mía, es cuestión del Estado. Si todo es... todo este servicio es para los chihuahuenses, ¿verdad? Entonces por eso haremos una gestión para que estos tres dependencias pasen al municipio como deben de ser. Y no estamos inventando el hilo negro, la mayor parte de los municipios del país así lo tienen, ¿verdad? Definitivamente, y así es como debe ser, tanto el departamento de vialidad como la junta de aguas, ¿verdad? Porque también esa debe pertenecer al municipio, inclusive se le llama junta municipal de agua y saneamiento. Sí, exactamente, pues esas son de las propuestas, ¿verdad? Pero la principal propuesta va a ser el combate directo a la corrupción. Bueno, no va a haber corrupción en el municipio. Así es. O sea, no tiene por qué haber corrupción. Que el PAN y el PRI así lo hayan estructurado desde siempre y que se manejen a base de corrupción. Hay que cortarla de tajo, ¿verdad? Entonces la principal propuesta es, este va a ser un gobierno sin corrupción, simplemente. Así es, y como dice la ley, un municipio libre, ¿verdad? Sin jefes. Porque en este caso no van a tener ningún jefe, siendo candidatos independientes. A ver, Javier, platícanos algo de todo esto. Es muy interesante que se hayan unido los dos candidatos independientes que, pues, de alguna manera iban punteando. A ver, platícanos algo de esto, Javier, por favor. Sí, don Héctor, mire, existe una gran desesperanza. Sí. Es increíble la desesperanza que existe en los ciudadanos caminando la ciudad. Y nos damos cuenta que es causado por los partidos políticos. Así es. Porque si algo nos dicen el caminando la ciudad es, nomás no nos vayan a fallar. Así no van es. A ser igual que aquellos que nomás llegan y se olvidan de todos. Así es. Y en otro decimos, precisamente por eso estamos aquí, porque estamos igual de cansados que ustedes. Y entonces es por eso que decidimos unirnos. Sabemos que unidos no sumamos, multiplicamos. Aquí uno más uno no es dos, aquí es más. De tal forma que, ponderando los objetivos de ambos proyectos, dijimos, bueno, son más las similitudes que las diferencias, vamos por el mismo objetivo, vamos a unirnos y vamos por Chihuahua, y creemos que vamos muy bien y vamos a ganar el 5 de junio. Eso. Quisiera decirle a todo nuestro auditorio, han estado entrando algunas llamadas, pero los teníamos en silencio precisamente por respeto, pero es importante que nos llamen, síganos llamando para algún mensaje que tengan aquí para el candidato y para Javier, y con mucho gusto los atendemos. Si quieren mandarnos los mensajes por vía WhatsApp o por mensaje normal. Enrique, es muy importante, si a nosotros nos parece que ya hacía mucha falta que los partidos se hicieran un lado. Es probable que en Chihuahua haya ya ganado que gane un candidato independiente, en este caso para la presidencia municipal. No, y ahorita nosotros, ahora que nos sumamos Javier y un servidor, sí. Como comenta Javier, no fue una suma aritmética, puesto que ahorita en la última encuesta que nosotros tenemos,
que fue una encuesta que se hizo a 1900 chihuahuenses en los 5 distritos, nosotros traemos el 32% de preferencia al voto. Maru Campos trae el 29% y Lucy está un poquito más abajo. Lucy tendrá sus dos partidos que la apoyan, los mini partidos, ¿no? Del Verde y el de los Maestros. Más este proyecto, y es un proyecto ganador, porque nuestra tendencia ha sido para arriba. Y esto no es porque nosotros seamos la gran maravilla, esto es porque nosotros somos unos ciudadanos comprometidos con Chihuahua, y mucha gente se está sumando porque tienen una esperanza, porque estamos aquí trabajando por Chihuahua. Así es. Porque sabemos que si no lo hacemos nosotros y gana el PRI o el PAN, no va a cambiar nada, todo va a seguir igualito, amigos. O sea, si gana el PRI o el PAN, el transporte va a seguir igual, los sueldos no van a poder mejorar. Si les falta agua en su colonia, así va a seguir. Si no hay drenaje, así van a quedar. Porque no ha pasado nada, don Héctor. Así no ha pasado nada en los últimos 50 años. Entonces, ¿por qué pensar que a partir de mañana sí va a pasar? No va a pasar nada si gana el PRI o el PAN. Entonces, por eso somos una opción. Y la única opción con la que Chihuahua realmente puede empezar a cambiar. Porque si lo dejamos en los partidos, como le digo, no va a pasar nada porque no ha pasado. Ya tuvieron su oportunidad durante muchos años. Así es. Y este es un proyecto de ciudadanos comprometidos, que estamos aquí por congruencia, porque realmente queremos que cambie Chihuahua, porque bueno, de aquí son nuestros hijos, de aquí son sus hijos, de aquí son los hijos de toda la gente que nos está escuchando, de aquí somos, amigos. Si no hacemos algo nosotros por Chihuahua, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso los invitamos a unirse a este proyecto independiente, para que entre todos hagamos un gobierno que nos lleve a tener una ciudad realmente digna para todos, con oportunidades para todos, donde los estudiantes se quieran quedar a vivir, donde los adultos mayores tengan oportunidad, donde los profesionistas tengan oportunidad, donde los deportistas tengan, donde toda la comunidad tenga oportunidad. Y ahorita, en donde le ponga la mano, hay problemas. Definitivamente. Escuchaba a alguno de ustedes en alguna ocasión decir, bueno, no va a ganar Javier Mesta, no va a ganar Enrique Terrazas, va a ganar la ciudad, va a ganar el municipio, van a ganar los ciudadanos, porque de alguna manera, bueno, pues van a tratar de hacer los partidos políticos a un lado. Así es, don Héctor, como lo hemos dicho desde el inicio de Firmas, es tiempo de los ciudadanos, y es tiempo de los ciudadanos. Porque sí, ya nos dimos cuenta que los políticos tienen sus intereses, tienen sus agendas, y nosotros vamos a llegar sin ningún tipo de intereses, sin ningún tipo de compromisos, y eso nos hará libres de verdaderamente ver hacia enfrente, ver hacia los ciudadanos. De eso se trata, de que verdaderamente llegue alguien con el interés de ver hacia Chihuahua. Y como decía Enrique, la corrupción es la bandera que traemos ambos proyectos, y ya estamos hartos. Donde le ponemos la mano, se ve la corrupción, es increíble. Sí. Y entonces sabemos que eliminándola, muchas cosas más se podrán hacer. Hay una desigualdad tremenda en la ciudad, tremenda. Y a base de ahorros, a base de eficiencia, a base de acabar con la corrupción, podremos tener más recursos para ir cerrando esa brecha de desigualdad que hoy existe en la ciudad. Así es, pues como dices, acabando con la corrupción es cuando se empieza ya a llegar a esa igualdad que se pretende. Siguen llegando los mensajes, me gusta la abierta, preguntas para estos dos señorones. Déjenme abrirlos porque está interesante lo que nos dice. Bien. Hola, saludos, Ricardo Porras. Pregunta, la primera es, ¿cómo podemos ayudar como ciudadanos a su proyecto? Y la segunda, ¿no hay miedo a que el bipartidismo haga chapuza el día de las elecciones? Y cualquier ciudadano que se quiera sumar a este proyecto, es un proyecto de voluntarios, es un proyecto de chihuahuenses. Entonces, bienvenidos. Ahorita aquí con don Héctor les dejaremos un teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, y bienvenidos todos los chihuahuenses que se quieran sumar a este esfuerzo ciudadano. Lo podemos poner ahí, si nos los das, Enrique, claro. Por favor, lo podemos poner ahí en el así. ¿Cuál 6, es? 1-4-2-78-2566. Ahorita aparecerá en su pantalla el teléfono, para si gustan sumarse a este proyecto de Javier Enrique, pues ellos dicen que con mucho gusto. Y en cuanto a la chapuza, pues a eso se dedican los partidos. El PAN y el PRI se han dedicado a hacer chapuza.
Y nunca pensaron que fuéramos a llegar hasta este punto. Sí. Con las firmas, ellos están seguros de que no las íbamos a conseguir. Sí. Y ahorita sabemos que el PRI y el PAN están preparando sus movilizaciones. Así es. Pero no van a poder vencer a la Fuerza Ciudadana, no van a poder vencer a ese 60% de chihuahuenses que ya no vota gracias por el PRI por el PAN, por tanta falla que ha tenido el PRI por el PAN. Entonces, esos 60% de chihuahuenses, más los priistas y panistas que estén cansados de sus líderes, bienvenidos a este proyecto independiente. Y estoy seguro que con ese 60% más los panistas y priistas que se sumen y que tengan buena voluntad y que realmente quieran trabajar por Chihuahua, vamos a ganar, don Héctor. Sí, no pueden parar un tsunami de ciudadanos que se quieran sumar por cambiar a su ciudad. Entonces, por más que quieran usar el voto duro, los del PRI, los del PAN, por más que quieran comprar votos, no les va a dar para frenar la voluntad de los chihuahuenses. Sí, nos piden que repitamos el número, Enrique, por favor. 614-278-2566. 278-2566 con 614. 278-2566. Ahorita aparecerá ahí en su pantalla para todos aquellos que quieran sumarse a este movimiento, que en algunos otros estados como el de Nuevo León dio muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces esperamos que aquí en Chihuahua este proyecto salga adelante, porque es para bien de todos los ciudadanos. Así es, don Héctor, y fíjese lo que usted comenta de Nuevo León y lo que venimos platicando ahorita, es bien importante que salgamos a votar. Cuando las personas dicen, es que para qué voto si no pasa nada, es al revés. Ganan los mismos. Ganan los mismos, pero ¿por qué, doctor? Porque no votamos. En realidad, como no votamos, no pasa nada. Entonces, los invitamos a votar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Nuevo León? En Nuevo León, el Bronco le ganó al PRI y al PAN juntos. ¿Qué pasó en Jalisco? Kumamoto le ganó al PRI y al PAN juntos. Así ¿Qué es. Pasó en Sinaloa con Cloutier? Lo mismo. En Michoacán, lo mismo. Entonces, los invitamos a que salgan a votar verdaderamente, que se entusiasmen por esto. Sí hay una esperanza, no hay que perderla. Y vamos por este proyecto independiente. Porque pase algo, como ustedes dicen. Porque pase algo. Además, miren, de una cosa es seguro. El día 5 de junio va a haber presidente municipal nuevo. Entonces, vamos a escogerlo entre todos, no entre unos poquitos. Así es. Vayan a votar y escogen nuestra fórmula de Enrique Terraz y Javier Mesta. Ahí voten por Enrique, él es el que va a estar en la boleta. Así es. Vamos juntos a gobernar. Voten por nosotros y escojan un buen presidente municipal, por favor. Que no tenga compromisos, como decía en un principio Enrique, ¿va? Me parece muy bien. Siguen llegando mensajes de adhesión hacia Enrique y hacia este. Nos pide otra vez el número, ahorita ya va a aparecer ahí. Si llegan algunos mensajes. Enrique, ¿de dónde nace la idea de ser candidato independiente? Sabemos que es un empresario exitoso, como lo es también Javier. Ah, pues de lo que le comentaba ahorita, don Héctor, de que vemos que nuestra ciudad, de donde son nuestros papás y nuestros abuelos y nosotros y nuestros hijos, va como el cangrejo, caminando para atrás. Y no vemos un Chihuahua próspero ni en lo económico, ni en lo social. Ajá. Y bueno, ¿quién puede hacer algo por Chihuahua si no somos los mismos chihuahuenses? Así es, definitivamente. Entonces la realidad es que hay que salir de la zona de confort para ponernos a trabajar por Chihuahua. Y en este momento se abre la ventana histórica de los candidatos independientes. Decimos, bueno, si no aprovechamos esta ventana, nos tendremos que aguantar con los resultados del PRI y el PAN. Así como es. Hemos dicho, si gana el PRI o el PAN no va a pasar nada más que lo mismo. Porque esos partidos, bueno, México es de los países más corruptos del mundo. Chihuahua es de los estados más corruptos dentro de México. Así es. Bueno, por los gobiernos panistas y priistas. Entonces, por eso decidimos entrar a jugarle en la cancha. Vamos a ver qué hacemos por Chihuahua. Y de la manera que más puedes contribuir es a través del gobierno. Porque los gobiernos han logrado los presupuestos. Bueno, tienen tanto poder con el presupuesto que si hacen bien, pueden hacer mucho bien. Pero que si hacen las cosas mal y se dedican a robar, bueno, pueden retrasar mucho a las comunidades. Como entonces, ha pasado. Entonces, como ha pasado, que los presupuestos se roban parte del presupuesto.
los diezmos y todas esas mordidas, ¿no? Y además lo que invierten, lo invierten acorde a los intereses de los partidos. Entonces, estamos con una ineficiencia administrativa y además corrupción. Así es. Vamos a tener, estamos aquí. Vamos a tener que ir a un pequeño corte, Enrique, Javier. Regresamos luego, luego. Desde la sociedad, continuamos.